Saluditos, saluditos a mis niñas. Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí. Ok, estoy cortando el zapatico. Ayer quedamos en la muñequita manga en lo que era el vestidito. En los zapaticos hicimos una tira del cabello para que vieran cómo se hacía, o por lo menos cómo yo pensé en hacerla. Ok. Espero les guste esa manera. Okay, aquí estoy haciendo lo que es la partecita de abajo de la botica. Vamos a poner una botica corta porque ya no se le ve el zapatico ahí. Pero ellas son muy de boticas. Okay, entonces vamos a ponerle, vamos a cortar un pedacito aquí. Vamos a cortar un pedacito aquí. Que tengo ahí unos ojos de estas muñequitas cuando lo vaya a hacer. Gracias por estar aquí. A las que están. Aunque la corté muy bajito. Corté muy, 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 muy bajito. María Dolores, mi corazón. ¿Cómo tú estás, mi cielo? ¿Cómo está mi niña hermosa? No sé por qué está como tan bajito este. Tengo que pegárselo y cortarlo de arriba. No me están saliendo los mensajes. Me imagino que tú me estás escribiendo así. Brenda Matamoro, bienvenida. Ahora fue que me comenzaron a salir esos malvados mensajes. Ok, déjame pegar el otro pedacito. María Lucía, ¿cómo tú estás, mi amor? Ay, mi vida, tengo un dolor de cabeza. Me hice ahora guapísima. Salí por el compromiso de que no puedo dejar a la gente en... Pero la verdad que ojalá que aguante el video. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Estamos haciendo la manga. Ok. La famosa muñequita manga. Vamos a ver ahora. Está más parecidito. Ok. Vamos a ponerle la botica. Ok. Vamos a ver de qué tamaño nos conviene la botica. Ella lleva después abajo un... Este tamañito yo creo que está bueno. Déjenme ver. Es un poquito como bueno. Pero ahorita le doblamos la botica así hacia atrás. Mari López, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, porque la botica de ella no puede ser grande. Ok. Entonces vamos a ponerle primero aquí, al frente. Son piececitas delicaditas porque ella es bien delicada. Ay, gracias, mi... No, no, y ahorita le arreglé algo aquí arriba. Porque me puse como a detallar la noche. A mí me gustó mucho después que yo comience a hacerla, mirarle qué defectos tiene. O cómo yo la puedo mejorar. Y me puse a mirarla. Y me di cuenta de que la partecita de arriba del vestido, yo la puedo mejorar de otra forma, que fue lo que hice. Con el mismo encajito de las mangas, ahorita se lo voy a enseñar. Gloria, ¿cómo tú estás, mi amor? Betty Murillo, bienvenida. Con el mismo detallito del mismo encajito de las mangas. Con ese minito. Ok. Vamos a ponerle la otra piececita aquí. Vamos a estirarla un poquito. Estirarla un poquitico. Ok. Aquí. Vamos a pegarla nada más aquí al frente. Ok, para que se vea así como con esos puntitos. Como son esos que no sé, esta cámara está. Ok, vamos a ver si hay. A ver si se ve, se le ven los puntitos. Ok. ¿Cómo tú estás, mi Gloria Viviana? Bienvenida. Ay, se me pasó. Camila, ¿cómo tú estás, mi cielo? Gloria, ya la saludé. Cuadros Nea, bienvenida. No, si está horrible, bebé. Dígame si ahora se ve mejor. Si está, este teléfono está, pero de botarlo, mija. De botarlo. Es que aquí en este país, cuando ellos quieren meterte otra versión, empiezan a dañarte la que tú tienes. Así son aquí, mija. ¿Qué vamos a hacer? Viva en los United States. Mari Bustamante, mi corazón bella. Hoy estoy desaparecida de todos los lados. Con dolor de cabeza, mi amor. Por eso es que no ha aparecido. Esta mañana no ando vuelta en la calle. A mí eso me
Me descontrola muchísimo. Ok, vamos a ponerle la lengüita. Bien, mi Camila linda, ¿cómo tú estás, mi amor? Juliet, ¿cómo estamos, mi cielo? María Lucía. Sí, no, tú vas a quedar bien bonita. Bueno, pienso yo que la muñeca, no, que estoy como idiota. La muñeca, pienso yo que va a quedar bonita. Vamos a ver si es verdad. Lo que me tiene mortificada son los ojitos esos, que son como tan raritos, pero le buscamos la vuelta. No se preocupen. No se preocupen, le buscamos la vuelta. Ahí ya veremos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Ok. Vamos a bajar aquí. Ok. Vamos a bajar aquí. Ellas tienen unos. Las suelas de ellas son como gordotas. Ah, ok, perfecto. Saludos a Ecuador, Gladys Paredes, buenas tardes. Acuérdense, todas las que estén aquí en el video van a obtener sus moldes gratis. Gracias por estar aquí conmigo. Ok, bueno, vamos a pegarle esta partecita de aquí atrás. Para ver si comenzamos a armar ya las piernitas y el cuerpecito y comenzamos a armarla ya. Porque lo que nos va a tomar más tiempecito van a ser los ojitos, pero no importa. Vamos a ver, vengo a ver la piernita. ¿Sí ven? La piernita, vamos a calentar un poquito la mediecita en lo que esto se va terminando de pegar, que siempre se me despega todo. Para comenzar a ir dándole forma a esto. Ok, ahorita le vamos a poner los, como hicimos ayer con la camisita. Gracias, mi amor. En lo cual lo vuelvo a ver, te compro uno y te lo mando. Yo antes tenía muchas cositas así raras porque los hijos míos vendían de todo eso y yo vivía cogiéndome todo. No creo que yo compro todo eso. Y yo vivía cogiendo de todo lo que veía. Y entonces, cada vez que llegaba algo raro así, yo ni lo ponía, sino decía, ese para mí. Y tengo muchas cositas ahí así raras que me encantan. Tenía unos arete de lo más lindo, pero me perdieron uno. Me perdieron uno. Vamos a calentar una de las mediecitas. Saludos, Isabel Gómez, Diana G, bienvenida. Ivonne Alón, ¿cómo tú estás, mi niña? María José, ¿cómo tú estás, mi cielo? Vamos. Aunque ella no la tiene tan, 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 pero vamos a darle movimiento. A mí me gusta la mediecita con movimiento. Ok. Que no se vean tan rígidas. No me gustan tan rígidas. Vamos a coger el palito. Ok. Vamos a ponerle, a ponerlo en la mediecita. Ok. Acuérdense que les dije que esta no necesita trabajar en la rodillita porque la media se lo tapa. O sea que no hay, Diana, ¿cómo tú estás, mi corazón? No hay necesidad de trabajar en la rodillita. Ok, aquí entramos. Déjenme abrirle el hoyito aquí. Esta en cerámica se debe ver preciosa, María José. Preciosa se debe ver. Ok, hay que rellenarla todavía. Nada más lo que quiero es ver cómo se ve. Estoy aquí nada más como tanteando. Okay, vamos a doblarle esto para que se vea más graciosa la botica. Vimos bien. Y ya ahí, miren. La botica se va a ver bien graciosa. Bien, bien, bien graciosa. Ok, en lo que esté así amarradita. La vamos a pegar aquí un poquito. Para que se mantenga ahí así. Ok. Entonces con su faldita se va a ver bella. Ay, gracias, mi corazón. Bueno, maravillas es tú, mija. Maravillas es tú. Vamos a aclarar la cosa. Vamos a aclarar la cosa bien. Maravilla haces tú, mi amor. Ok.
Vamos a meter esto. Metemos, ya va. Vamos a pegar esto un poquito aquí para que se me... me quede aquí pegadita de esto. Gracias, Mari, gracias, mi amor, gracias. Gracias, mi cielo, gracias. Gracias, María Línea. No, no, mija, pero nunca comparable con las que hacen esta gente, ¿verdad? Yo lo que soy muy, muy inventadora, que me meto a donde no me llaman, pero esta, es que esta gente hace maravillas naturales. Ok. Ahí está la botica. Okay. Acuérdense que ellas son así como media hippie, como media rara. Pero ya con la faldita se va a ver estupenda, ¿ves? ¿Ves? Como se va viendo, con la faldita se va a ver. No, estas muñequitas. Tú sabes que yo me puse a verla. Tú sabes que a mí nunca me habían gustado porque a mí me parecían como símbolo sexual de los chinos. ¿Ok? Y nunca. A mí cuando se me meten esas loqueras, mija. Y entonces como que nunca le había puesto la atención hasta que tú dijiste, ¿por qué no te haces una manga? Entonces yo le escribí a Verónica, le digo, Verónica, ¿cuáles son las mangas? Ay, no me acuerdo quién de España me mandó una inmediatamente, ahí después de la llamada. Me mandó una y me gustó. Ay, gracias, Brenda. Vi una y me gustó. Y dije, mira qué bonita. Y me puse a mirar. Y tengo unos modelos que... Ah, Vero me mandó modelos, pero hubo otra gente que me mandó modelos de España. Eso estoy diciéndolo ahora. No me acuerdo quién fue. Es una de las gente que siempre está aquí con nosotros. Ana me mandó unos modelos de España. Yo me quedé fría de la belleza de esa muñequita. Dije yo, no, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y ahora tengo yo una cantidad de modelos ahí que estoy enamorada por hacerlo. Ojalá me salga, está bien, para seguirme entusiasmando. Wendy Venta, ¿cómo tú estás, mi corazón? Si me sale, está bien, me sigo entusiasmando y seguimos haciendo, sin problema. Ok. A la tarde, fetichismo japonés. Exactamente. Esta mujer sale con unas palabras, Dios mío. Ese diccionario que tiene ella en esa cabeza. No, pero verdad, fuera de broma. A mí siempre me dieron la impresión de eso. Por eso nunca... Es más, no les hacía caso. Hasta que María Dolores me dijo, ¿por qué no tiene? Entonces yo, como María Dolores es una de las consentidas de aquí del grupo, entonces digo, déjame buscar la manga para hacerle la manga, porque siempre digo, te la voy a hacer y siempre hago otra cosa. Entonces, vi esa. Me mandó una Ana, le pregunté a Verónica, Verónica me mandó unas bellezas que tengo ahí, que vamos a ver si esta me sale bien, vamos a hacer una serie de mangas. Porque la verdad que son una belleza, las muñequitas viejas estas. Ya va. Yo compré una cosita especialmente para esto ahorita, que andaba de pata caliente en la calle. Hola Silvia, ¿cómo tú estás? María Rubio, bienvenida. Entonces, vamos a hacerse las larguitas. No quiero que se me rompa, no quiero que se me rompa. La verdad que no quiero que se me rompa por nada del mundo. Si tú me pusiste en esto, María Dolores, tú me pusiste en esto. Así que tú ahora tienes que hacerme un plato de esos buenos que tú haces en vivo ahí. Y una por una no es trampa. Una por una no es trampa. Así que... Ok. Vamos aquí. No quiero que se le vea esto como apretado, sino que se le vea más bien como flojito. Ya empezó esto. Patti, qué bella tu bailarina, mi amor, y tu Tiana. Una belleza, mi vida de trabajo. Mil gracias por hacer el trabajo que yo. Sheila Reyes, gracias, mi amor, gracias.
Un millón de gracias, Patti, por tomarte el tiempo en hacer los disparates que yo hago, mija. La verdad es que me encanta. Cuando yo veo que hacen una cosa y lo hacen mejor que yo, oh, me siento tan orgullosa. Porque quiere decir que no soy tan mala maestra. Está ahí, Lidia, está ahí. Búscalo ahí porque yo no le he pasado a YouTube todavía. Cuando terminé anoche, terminé con dolor de cabeza y me fui. No, no, ni siquiera duré aquí un minuto sentada. Me fui directo para el cuarto. Aquí está, mi amor. Búscalo que ahí está. No, 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 ahí está, mija, ahí está, búscalo bien porque sí está. Yo no le he quitado ni nada. Eva, ¿cómo tú estás, mi corazón? ¿Qué dice mi arañita tejedora, bordadora? El foamy que lleva en la parte de abajo de la botica es bien grueso, ¿ok? No, por eso es que no entraba, yo lo estaba metiendo donde no había hueco. Qué barbaridad, qué barbaridad. No, el video está ahí, mi amor, busca lo que el video está ahí. Yo siempre dejo los videos ahí o se van para YouTube, pero este no le he pasado a YouTube todavía. Sí, ahí está, si ella lo busca bien, ahí lo va a encontrar. Tienen que buscarlo bien, eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ok? Buscarlo bien, manada. Entonces la vamos a amarrar hasta este, solamente para apretar ahí un hoyo. Bien. Ahí necesité, yo que estoy media cegata. Yo estoy aquí pensando qué color le hago los ojitos, si se los hago morados, si se los hago marroncitos, si se los hago. Contaré a la arañita. Mariela Quintero, bienvenida. Si se los hago, díganme una opinión, ¿qué color le gustaría que hicieran los ojitos de ella? Marrón, verdecito, moraditos, grises, agua. Imelda, ¿cómo tú estás, mi corazón bello? Aquí estamos, ya tú ves, en este, yo. En esta esquina, yo en esta esquina, María Cristina, ok, ya poniendo el último cosito de esto, déjenme lo que pongo esto, coger la parte de la botica gruesa esa que le estoy diciendo, para hacerla, porque si es bien gruesa, entonces para abrir las ranuras abajo, esos botones que ellas, de esas botas tan pesadas que ellas usan. Que son como esas botas de obrero. Pues sí, a mí siempre esas muñequitas me han parecido, como dice Verónica, el fetichismo chino. Que es. Porque es como niñas vestidas de mujer, que es la mentalidad de ellos. Pero que son. Yo me he dado con unas muñecas tan extraordinariamente bonitas. Marrón, ¿verdad? ¿Cómo que tú no puedes hacerlo en goma eva? Pero tú has hecho, María José. Tú has hecho cosas, pues yo las he visto. Y bonitas, no que tú has hecho ahí por hacerlo. Bonitas. Bellas. Ok, vamos a hacerle como un lacito aquí. Todo flojo, todo como desbaratado así. Porque ellas son como media descuidadonas. Evan Sueto, bienvenida. Okay. Ellas son como media descuidadonas. Okay. Por eso es que quiero dejar la botica así como abierta. Pedacito ese. A ver, empieza a darme problemas, papá. Que empieza.
Que ella, como que esta plataforma como que sobresale un poquito de la bota. Entonces vamos a hacerse así mismo, que sobresalga como en una orillita así, ¿ok? Esas botas son como media. Gracias, Mariela Quintero, gracias, mi amor. Yo sé, por eso es que te estoy diciendo, porque tú dices que no, que tú no puedes trabajar en goma eva. Porque yo sé que tú trabajas muy bonito en goma eva. Ok, le vamos a dejar como un poquito nada más. Un poquitico nada más. Vamos a cortar esta misma tirita fina que está aquí. Está muy gruesa. Está muy gruesa. No quiero tan gruesa. Nada, ese pedacito ahí. El no trabaja con música, señores. Es para dormirse. Entonces ahora tiene uno que ponerle una música toda ahí de muerto a los videos para que ellos no se los quiten a uno. Ah, ok. Oh, también tú lo puedes, también tú puedes hacer un trabajo en goma eva, claro que sí, lo que tú quieras, mi vida. Ay, que queremos sacarte el jugo con la porcelana. Tú trabajas tan lindo con la porcelana. Lo hace ver como tan fácil. Vamos a pegarle aquí así, bien finito, bien pegadito aquí. María Jesús, ¿cómo tú estás, mi corazón? Te tenemos de... Es que tú trabajas tan bonita la porcelana, María. No, es que la trabaja linda, ¿verdad que sí? Bueno, no me preguntes a mí, pregúntale a las muchachas que están aquí, que todas están fascinadas con tu trabajo. Entonces, no soy yo. No soy yo. No me metas en ese lío que no soy yo. ¿Ok? Bueno, vamos a rellenar la piernita. Muy poquito a poco, acuérdense, muy poquito a poco. Porque si no, la abrimos y eso no lo queremos. Mija, que tú trabajas. Esta gente es genial. Están apareciendo muchos videos buenos en la internet, señores. Pónganse a ver. Mucha maestra espectacular está apareciendo. Betty Martínez, bienvenida. No se pierdan tantos videos buenísimos que hay. Porque si hay clases bellas en todas partes. Buen provecho, mi vida hermosa. Disfrute su comidita sabrosa ahí que se va a comer ahora. Y se mete un bocadito en nombre mío.
Ok, déjenme pegar un poquito esto aquí que se me despegó. Es lo que le digo, eso tiene que ser muy suavecito para que no se force la pierna y no se les vaya a abrir. Y después que el trabajo está quedando tan bonito, vamos entonces a dañarlo. Ok. Ok. Miren, ahí está. Vamos. Ahora, si ustedes no tienen... Yo lo que quiero hacer es esto, pero yo se lo voy a hacer con el cautillo. Ustedes ven la marquita esa que tienen los zapaticos de los trabajadores del... Ok, déjenme ya, que lo estoy marcando aquí. Ya se los voy a enseñar. Aquí no lo marqué bien, o la goma me lo tapó, pero bueno. Ok. Ya les voy a enseñar lo que yo quiero hacerle a esto para que se vea más bonito. Entonces vamos a coger aquí. Y vamos a picar como que si fuera un buchito. Miren, ven, para irle haciendo esas divisiones. Oye, pero qué cuchilla más buena tengo yo. 2 años que estoy cortando aquí y nada. No, porque pues no tiene ni goma la cuchilla, miren. Ven cómo va quedando, miren cómo se va viendo de lado. Eso es lo que yo le quiero hacer a esto. Porque son, ellas son como rústicas, como hippie, qué sé yo. Buenas tardes. Pueden compartir el video, mis niñas. No hay problema. Las que están aquí van a obtener sus moldes gratis. No voy a poner los moldes en el grupo. No lo esperen porque no lo voy a poner. Siempre lo hago, pero esta vez no lo voy a poner. No voy a empezar a ponerme como las demás maestras, porque yo veo que se ponen bien exigentes y todo el mundo las sigue. Entonces yo ahora voy a estar igualita, porque a mí me toman de relajo. Oh, no, ya lo pone después. Pues fíjense que no. Esta vez no voy a poner nada. Sí, mi vida, sí. Gracias, mi cielo. Gracias, Brenda. Esta vez no voy a poner nada. Voy a hacer como la demás maestra. No. Tal cosa. A ver. Adri, bienvenida, mi corazón. Sí, no, es que es verdad. Yo a veces, mira, yo me pongo a ver a veces los videos. Y yo veo que las maestras son tan exigentes. Entonces yo digo, yo no exijo para nada, para que no cojan estrella. Entonces a mí me cogen de comer cativía. Para no decir otra cosa. Ok, miren. ¿Ven? Miren qué diferente se ven. ¿Ven? Las boticas se ven bien como del estilo de ellas. Entonces vamos a seguir rellenando. Acuérdense, no quiero que se le explote la piernecita, por lo menos en la mía. Ustedes la hacen como ustedes quieran. La pueden hacer más gorda, la pueden hacer más flaca, como ustedes quieran. Eso es elección de ustedes. Marilu, ¿cómo tú estás, mi corazón bello? Eso es elección de ustedes, como a ustedes les guste, ¿ok? A mí me gusta que se vea bien finita, porque ella es una muñeca bien finita, ¿ok? No es una muñeca gruesa. Entonces, compartido, mi amor. Gracias, mi vida bella. Ok, ahí está. Bueno, ahí está la piernita. Ok, vámonos a la otra. Ya a mí se me olvidó todo lo que yo hice. Vénganse. Qué vagabundería, señor. Qué vagabundería. No. Ok, yo primero pegué esto. Vamos a armar la otra para entonces comenzar a armar la falda.
Ya tenemos los bracitos listos, tenemos la faldita lista, entonces armamos la falda, armamos la muñeca y nos vamos directamente a los ojos. Y por último el cabellito. Porque en lo que preparamos el cabellito se nos seca, se nos secan los ojitos. No, va a quedar, yo me imagino que va a quedar bien bonita porque se está viendo bien bonita. ¿Ven? Se está viendo bien como está ella, la diferencia es que ella está en blanco y negro. Ahora, yo mi Vero. Entonces ahora, esto no va muy, sí va medio dobladito, pero no muy muy porque ella la tiene así mismo. ¿Ok? Pero ahí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos. ¿Ok? No, es al revés. De aquí para acá. Ok, vamos a estirar esto un poquito. Mira, pero ahí están en todos mis videos, mi vida. Mándame una foto de la señora más o menos y yo te mando un video, ¿cómo la puedes hacer? Ahí hay mucha, mucha. ¿Qué significa? Una queca, como una señora mayor o una niña como que. Traduzcan. Okay, de aquí a aquí. Es que tengo que verlo, después me vuelvo un 8. Ah, ok, wow, nice. Espero verlas aquí toditas. Toditas, toditas. Gracias, mi Marilu, gracias. Aquí estamos hablando de qué color le vamos a poner los ojitos. Si cremita, marroncito, si verdes, si azules, si morados, si grises. Tranquila, mi aleta, que aquí no se llega nunca tarde, mi amor. Aquí lo importante es que se llegue, ¿ok? Lo de tarde no te preocupes, ¿ok? Lo de tarde con nosotros no hay problema. Oye, si ni un corazoncito me han tirado y me tienen abandonada. Leonel, ¿de cuándo nos vas a hacer un lapicito de esos hermosos que tú haces? De esos fofulapis extraordinarios que tú sabes hacer. No hay forma, nada más me pone pura belleza ahí. No hay forma que me quiera hacer un fofolápide. ¿Ok? Vamos. Ah, bueno, María José. Ah, bueno. Vamos a ver si es verdad. Vamos, ahí están las dos Marías, María José y María Jesús. Verónica, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Quién ha hablado con Panterita? Yo no he hablado con Panterita hoy. ¿Cuándo fue que hablé con ella? O la vi en otro video. Nada más le puse un corazoncito para no quería. Cuando hay otra maestra dando clase, a mí no me gusta como meterme, la está saludando, ni está haciendo protagonismo. Luisa Quiche, buenos días, buenas tardes, mi amor. Numumami, hola, mi cielo. Ya llegó. Te estoy esperando, Lenina, no se te olvide. Te tengo pendiente acá que veo esas muñequitas, Dios mío santísimo. Mira, que yo no me atrevo a hacerla. Una, por respeto a la artesana, que sé que no me va a quedar tan bonita. Y dos, porque quiero que seas tú que la haga. Porque la belleza de eso es cuando tú la haces. Entonces. Uy, qué bueno, mi Vero. Sí, ya están trabajando, ya están llamando a todo el mundo. Estoy loca que llamen a mi yerno, a ver si deja de jorobarme la paciencia. Pero es el único que no llaman. Dios mío, santísimo. Okay. Aquí estamos en este campo. Okay, vamos a poner el cordoncito, vamos a picarlo más chiquitico porque no espero que se me vaya a romper. Gladys, ¿cómo estamos, mi amor? No, yo me imagino, la gente está al grito con los niños en la casa.
Pero aquí está mi nieta. Mi nieta no molesta, la hija de mi hijo mayor. Esa niña no molesta, es tranquilita y todo. Pero cuando le dan esos pataleques para atrás, yo, ay, Dios mío, o sea, me dan ataque. Y es una solita. Y ella es, esa niña es bien, esa niña no molesta para nada. La verdad que no molesta para nada. Pero les hace falta ya su colegio y todas las cosas. Lo que pasa es que con los disparates que están inventando y que si tienen que vacunarlos obligados, obligados. Yo se lo dije a mis hijas, no inventen vacunar a sus hijos por ahora. Úrsula, Marisela, ¿cómo tú estás, mi corazón? ¿Qué tiene de bueno? La mujer de los diles le vamos a poner. Ay, se puso esto tan a la orillita. Déjame poner esta más arriba porque lo puse muy a la orillita y se me van a desbaratar probablemente. Ursulita, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Qué dicen mis niñas preciosas? Y va a estar mi amiguita Úrsula. Yo sé que yo se lo puse aquí, pero lo que pasa es que le puse el puntico ese muy en la orilla y se me va a reventar si se lo dejo ahí. Si lo meto por ahí. Así que lo haremos por otro lado. Ok, estamos metiendo la cosita esta aquí para terminar las boticas y seguir con la pierna y la falda. Comenzar a armar el cuerpo de la muñeca y ya tenerlo listo nada más que para ponerle la cabeza. Ok. Este es aquí que va. Espérense. Estoy llamando, lo estoy poniendo mal. Sí, mija, aquí, así estamos todos trabajando en que yo tengo que terminar el video y ponerme así una muñequita que me encargaron para el sábado. Ok, vamos para acá ahora. Esto es bien fácil, esta bobería que yo estoy haciendo. Pueden ir a prepararse un cafecito en lo que yo hago esto. Y vuelven en 2 minutos. Para que no se aburran aquí mirándome metiendo un cordoncito. Que todas sabemos este paso. Vamos para este lado ahora. La verdad, señores, que para esto hay que tener paciencia chino. Esos malvados después que alborotaron al mundo ni se oyen. Ni se oyen, ellos ni suenan. Ni suenan por ninguna parte. Pues sí, entonces de ahora en adelante voy a darle nada más los moldes a la que tengan los videos. Así voy a hacer. Gratis, pero a la que tengan los videos. A menos que sea una clase paga. Porque también, señores, también de este lado se come. Entonces, por lo menos acompáñenme los videos. ¿No quieren que venda los moldes? Acompáñenme los videos. Marilú, ¿cómo tú estás, mi corazón? Cuéntemelo todo. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está mi Dani? ¿Cuándo la vemos de nuevo? Yo sé la gente que siempre me acompaña, yo lo sé en mi vida. Lo que pasa es que yo digo que yo a veces veo que son tan fieles en otro grupo que no, entonces en el mío que yo le regalo, entonces no, ni entran. Nada más cuando están los moldes, ustedes nada más lo ven ahí salvando moldes. Todo súper bien, mi amor, súper bien, Marisabel. Saluditos a Chile, Pamelita. No, yo sé, mira, yo sé que aquí hay grupos y yo no quiero que estén metidas de cabeza, porque yo sé, señores, óigame, yo también veo videos, yo sé que uno hay un momento que uno se aburre. Pero por lo menos, óigame, denme una visitica, denme un like, apapáchenme.
No, yo sé, María, yo sé. Pero apapáchenme, así. Que me siento cholita. Vamos a pegar este pedacito para que no se me haga tan difícil ahí. Ok. Ay, mira qué bello más lindo de María Jesús. Bello, mi gente española tan linda. Espérate, déjame ver. Mi amor, déjame explicarte lo que yo hago con la termoforma, ¿ok? Te voy a explicar lo que yo hago con la termoforma, ojalá te sirva. Okay. Yo la termoforma, yo la forro al revés que mucha gente, ¿ok? Mucha gente le pone la base abajo. Yo le pongo la base a esto, ¿ok? El foam yo se lo pongo es a esto, ¿ok? Yo cojo esto, vamos a poner. Y claro, que sea que te llegue el foamy, que te llegue como hasta aquí, ¿ok? En los dos lados, ¿ok? Pero a esto es que yo se lo pongo, yo no se lo pongo a esto, es a esto, a esto. Para, yo se lo pongo así, cali, o sea, después que está caliente el foamy, y se lo pongo ahí, así. Para, y me coge la forma de una vez, lo dejo un momentico, lo saco y tiene la forma perfecta. No se lo pongas a esto, pónselo a esto, ¿ok? A esta parte, a esta parte. Si eres muy profundo, ponle esto bien ancho para que le des entrada perfecta. ¿Ok? Pero siempre pónselo a este lado. Igual que este lado se lo pones a este. Te va a dar la forma espectacular. Yo te lo digo porque así es como yo antes tenía ese problema que tienes tú. Que no me daba. No, hombre, yo lo sé, mi amor. ¿Por qué te crees tú que yo me mato a veces por salir en la mañana temprano? Y quiero comenzar a salir todos los días a una hora fija. Todos los días a una hora fija. Pero tengo que, yo misma tengo que programarme para eso. Porque es lo que yo quiero, pero se me hace difícil por muchas cosas. ¿Ok? Una porque soy dormilón y media. Pero quiero comenzar desde temprano. ¿Ok? Desde temprano. Uy, ¿cómo te sientes, Marlin? ¿Cómo te sientes, mi amor? Gracias, Luisa. Cualquier cosa tú me escribes por interno, mi vida, y yo más o menos te termoformo algo ahí. Yo no soy experta, ¿ok? Yo no soy, yo soy el ser más horrible para termoformar, pero en lo que yo te puedo ayudar, mija, aquí estoy. ¿Ok? Tú nada más me escribes y ahí inventamos entre las dos. ¿Cuál de los dos, mi amor? A la orden. Escríbame nada más y se lo mande. Lo voy a comprar por 2 años y se lo voy a empezar a vender. Cuando lo necesite, mija, nada más usted me dice, lo necesito para tal día y por ahí mismo se lo mando. Oye, ¿cuántas cosas se pueden hacer con la resina? Yo me he quedado fría. ¿Cuánta belleza se puede hacer con la resina? A esta muñequita yo le voy a poner resina después que le pinte los ojos. Se lo voy a poner resina en los ojitos. Para que me queden así como brilloso, como baboso, como tienen ellos. Pero después que los pinten. Yo iba a mandar a pintar los ojitos para ponerle resina y nada más tener que pegárselo. Pero después dije, no, déjame hacer las cosas como yo acostumbro a hacerlas. Okay, para que todos vean que no tiene que ser necesariamente con un ojo perfecto hecho. Porque muchas veces no podemos. Vamos a picarle primero esto. Joderico, un joyerito. Qué bueno, Marlene. ¿De qué te operaste, mija? Joyerito. Ah, ok. Ya me asusté. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? No me. Pero, ¿qué es lo que le pasa a esta cuchilla? Está nuevecita. Nuevecita que yo la abrí hace nada.
No, hay bellezas en resina, te lo juro. Que parece como que esto da problemas, papá. Te lo juro que hay belleza que yo me he quedado fría con la resina. Cuánta cosa se pueden hacer. Los moldes que hay. Mira, no puedo usar los moldes de vela para eso. Los moldecitos de hacer vela. Estamos cortando para hacerle las piececitas del zapato que se le ve así como un zapatico de camionero. Uy, gracias, mi Luisa, gracias, mi amor. Oiga, me acuérdense lo que propuse ayer de la que yo iba a ponerlo en el grupo, pero se me olvidó. De las fufuchas de sus países, de sus regiones, de sus rinconcitos, de su pueblo, hagan una. Pónganos la historia de su pueblo. A mí me encanta todo eso. Y más si es una cosa hecha por ustedes. Lamentablemente no estamos todos en el mismo país para hacer una exposición. Pero por lo menos podemos ponerla por aquí y enseñarla. Sería lindísimo. A mí me encanta la idea. Manolín, ¿cómo tú estás, mi corazón? Me encanta la idea. Me parece maravilloso eso de exponer nuestros platos, de exponer todas esas cosas típicas. ¿Ok? Vamos ahora a darle con esto para que como que nos marque. A mí me parece lindísimo eso de uno poner el UV, sí, exacto. Eso mismo es lo que yo quiero hacer, Marilu. Eso mismo es lo que yo quiero hacer. Yo tengo por ahí el potecito de ese que es especial para los ojitos. Tengo brillo para uñas y tengo el acrílico también. Oh my God, Sheila. Mira, yo estoy loca por ver. Desde un principio yo lo dije. Lo que pasa es que antes no me conocía a nadie y no me paraban, pero loco. Por lo menos ahora me conocen un poquito más. Entonces, el hacer un traje típico, o sea, una muñequita de la región que tú seas, del último rincón del mundo, sería maravillosa. Oh, wow, ¿y cómo está viendo ahora? A mí me interesa todo lo que sea en la vista, porque yo estoy ciega, mi hija. Pero ciega. Yo no veo con un ojo y con el otro menos. Así que imagínate. Los lentes míos son de adorno. Para decir que tengo lentes, pero más nada. Vamos a calentar esto un poquito. Un poquito nada más. No le vamos a dar mucho, mucho, mucho. No, no, que es verdad. Los lentes míos, mi hija, son. Yo quiero que tú veas lo que yo sufro. Yo estoy por arreglarme las uñas como no hay nada abierto. Me di hace no sé cuántos días. Y cada vez que cojo el cortacutí, que lo acabo de hacer así, digo, no. Me voy a morir aquí. Ni me ocupo. Ni pierdo mi tiempo. Digo, ¿y para qué? ¿Y para qué? No, hombre, hija. No, hombre. Miren, señores, llegar a viejo es una bendición, pero mejor estar joven y con vista. Oh my God. Mejor estar joven y con vista. Es su cuento. Ok, vamos a pegar entonces aquí abajo. Mejor estar jovencito, con vista y toda esa cosa. No, 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 mira, yo te lo juro, yo estoy, mija, cada vez. No, hombre. Yo digo, pero señores, ¿y qué es esto? ¿Es cada vez yo estoy peor? Mi conchipriciosa, mi amor. ¿Con qué? ¿Con qué, Marilu?
No, no, muchacha, pero si tú me ves a mí, te mueres de la risa. Te mueres de la risa. Hoy estaba yo en la carretera y me dice una gente que iba conmigo en el carro. Me dice, oye, me dice, mira eso que está allá adelante, no lo vaya a pasar por encima. Y güey, blum, le digo, ¿qué? ¿Qué era? Me dice lo que acaba de pasar. Mi Pilar Vargas, ¿cómo tú estás, mi corazón bello? Entonces, mire, si se animan a hacer eso. Ay, no me diga que tengo el palito. No necesito otro más chiquito porque no quiero hacerlo para que me llegue directo. Este, para que me llegue directo a la piernita y no me eso. Eso. Katia, ¿cómo tú estás, mi corazón? Entonces, ahora vamos a comenzar a rellenarla. Miren qué chulería, miren. Miren qué chulería. Ahora vamos a comenzar a rellenarla. Ay, Jesus. Qué bruta soy. ¿Cómo tú estás, mi Katia bella, preciosa? No, miren, señores, yo me quejo de que no me acompañan, pero yo tengo mucha gente linda aquí en este Facebook. Voy a comenzar a trabajar en Instagram. ¿Ok? Gracias, Mari. Voy a comenzar a trabajar por Instagram. Quiero estudiar bien eso. No, yo mira cómo las tengo. Yo tengo una china aquí. Hay dos chinas. Una que me hace los pies, que es una estrella esa mujer. Gracias, Marilu. Viniendo de usted, un honor. Marilu trabaja hermoso, señores. Marilu, yo quiero que nos haga una muñeca de esa que tú haces con la técnica del pelo que hiciste con la muñequita de la primera comunión. Una belleza. Yo estoy enamorada de esa técnica. Me voy a comprar una plancha nada más que para eso. Gracias, mi Gloria. Gracias, mi amor. No, y si ves la mía, hija. Si ves la mía, si te pones a llorar. Yo de fresca que me pongo a estar aquí que traje baño, pero. No, 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 no. Pero bueno, hija, ya pa' qué. Ya pa' qué. Gracias, Marilu, gracias, María Lucía. No, Marilu hace belleza, mija. Marilu hace una angelita. Oh my God. No, 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 no. A mí cuando yo te vi haciendo ese cabello, yo dije, Dios mío. Qué belleza, qué técnica tan bella tiene. Y ella le explica con esa facilidad y cuenta hasta 8 y después. Mi Martica. Cuéntemelo todo. Martita y yo vivimos chimeando de materiales. No, gracias a ti, Marilu, ¿verdad? Miren, aquí hay tanta artesana buena que no aprende porque no quiere. Pero eso es para uno sentarse el día entero y no parar esos videos. Porque escribí algo aquí un segundito. Aquí estoy. No, 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 hay artesana, yo te lo juro que yo a veces digo, ¿y qué es lo que yo hago ahí, señores? Metí en el medio. Porque da vergüenza los trabajos que yo hago cada vez que me le paro al lado de esta gente. Es un espectáculo verlas trabajar. La verdad que. No, porque imagínate. Imagínate, poquito a poco uno va como acomodándose poco a poco y uno va haciendo como poco a poco las cosas. Bueno, vamos ahora a coger esta faldita. Ok. Vamos a coger esta faldita. Yo le puse aquí un alfilercito. No, pero esa chinita que yo tengo aquí, y no son careras, no son. Hay una de ellas que sí, que cada vez que yo voy me quiere cobrar más, yo le digo, no, tú te equivocaste, yo me voy. Entonces me dice, no, 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 está bien. Págame lo mismo. You pay me the same, you pay me the same. Le digo, no, Dios, ¿qué te pasa? Tú te estás poniendo loca.
Cada vez que nomás le quieren subir a uno el precio, entonces pistola lo paga, el vivo no lo paga. Y entonces yo tengo muchos años llenos de ellos. Muy buena. Ella es la que me hace las uñas acrílicas. Yo he parado de hacérmela porque a uno se le dañan, las uñas de uno se le dañan. Entonces hay que dejarla descansar por meses. Por meses para recuperar lo que es la uña de uno de verdad. Gracias, mi María Jesús. Gracias, mi amor. Entonces, vamos, ya yo le despegué la partecita de aquí arriba. Perdón, ustedes saben que yo soy maniática. Y cuando yo veo una cosa como que no me convence. Miren la bailarina, la puse y hasta que yo no le arregle esa cara de mono que tiene, no la voy a poner. La montita, pero a mí no me gusta la cara. Entonces, hasta que yo no se la arregle, no la pongo. Porque yo sé cuando una cosa me queda mal. Yo no digo que a mí todo me queda bien, yo lo sé. Yo misma me corrijo. Oh, sí, no, 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 no. Ella, mira, yo con ella, yo tengo años poniéndome las uñas. Yo nunca he tenido problemas. Yo nada más he tenido, aquí en los Estados Unidos, yo nada más he tenido, después que me separé, yo nada más he tenido en 7 años, dos manicuristas. Y tres ahora con la que me arregla los pies, fue mi hija que me dijo, mami, ve que esa mujer los arregla bien, porque la verdad es que los arregla impresionante. Y yo siempre, yo nunca he cogido hongo en las uñas, ellas siempre están muy, o sea, han cuidado mucho eso. Pero sí se coge un hongo en las uñas, hay que tener mucho cuidado con eso. No se le, Facebook me está sacando cada 2 minutos, ok, si me saca. Si ven que no vuelvo a entrar, entonces es que me voy a hacer otro video porque es que está necio, necio para Facebook es. Ahorita yo te paso la lista, mi amor. Fomi color piel, Fomi blanco, Fomi negro, Fomi rojo. De todo, de todo. De todo, no me digas que te diga materiales porque de todo. Las pinturas de gel me encantan para las uñas. Yo quería comprarme hasta el aparatico ese para yo después de esto, mija, yo misma se me la mira como estoy, yo tengo, mira. Yo aquí en mi casa no hago nada y parece que yo fuera la que limpio aquí todo, nada más que por esas uñas. ¿Ok? Entonces miren, vamos a coger ahora, vamos a pegarle la camisita. Yo se la despegué porque ella tiene que ir. Yo voy a hacer más cortico. Esto tiene que ir como aquí arribita. ¿Ven? Esto tiene que ir aquí arribita. En el frente, entonces yo voy a pegarle primero eso. No, ella en la tienda donde ella ya ella le abrieron una de las tiendas donde ella compra en Puerto Rico y de una vez me avisó. No, hay muchos sitios donde todavía no han abierto nada. Muchos sitios donde todavía esta gente es a lo que ellos quieren, como ellos lo quieren. Te lo digo, Dios mío. Gracias, Sarita. ¿Dónde tú andabas, Sarita? ¿Dónde tú andabas y con permiso quién? Ok, vamos a pegarle aquí. No se preocupen que esto aquí lleva. La chaquetica nos tapa todo eso. Ok, toda esa terminación fea que se le ve atrás nos la va a tapar la chaquetica. Ok. Nos la va a tapar la chaquetita. Vamos a calentar entonces un poquito. No, vamos a pegarle las piernitas primero. Ay, qué bonita está quedando, señores. Miren qué bonita está quedando. La combinación de colores, verdad que está preciosa. La combinación está espectacular. Es como un corsé, exactamente, mi amor. Así mimito, eso mimito es, como un corsecito. ¿Ok?
Vamos entonces a abrirle dos hoyitos a esto aquí. Nada más que para que me pegue las dos piernitas. Gracias, mi Numo, gracias, mi corazón bello. Mis hijos son los seres más inoportunos del mundo para llamar, la verdad. Ok, vamos a pegarla aquí arriba. No, y los colores, a mí me encantan esos colores. ¡Wow! De Yanira. Luxemburgo, qué lindo. Muchas gracias, mi amor. Sí, no, 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 a mí, no te digo que me están sacando a cada momento. A mí nunca me ha sacado así. Yo dura horas, horas. En video yo nunca tenía problema de que me saquen ni nada, pero hoy está que cada domingo estoy afuera. Hoy está impresionantemente malo. Impresionantemente malo. Okay, más malo de lo normal. Okay, vamos. No, pero si cuando yo llegué aquí a la casa le digo al hijo mío, le digo, oye, no hay internet, ¿cómo voy a hacer ahorita? Me dice, ¿cómo que no, mami? Me dice, ve y chequéate porque la internet está ahí. Aquí estamos todos con internet ahora mismo. Ok, vamos a esperar que se nos seque un poquito. Miren qué chuleliva. Andalucía, España, gracias, mi corazón. Ok, entonces ahora vamos a pegarle esta partecita de aquí que ustedes no contaban con mi astucia. Ok, vamos a pegarle esa partecita, es la misma que usamos para las mangas, pero como ahí tenía ella eso, como la tirita esa pasada ahí, yo decía, yo tengo que pasarle esa tirita porque me gusta lo que hace. Entonces cogí, dije, este mismo es. ¿Ok? Esta mismita es. Miren. ¿Ok? Para que nos haga el mismo efecto que ya tiene la chaquetica. Ahorita. Vamos ahora. Déjenme ver si esto, yo lo voy a tener que hacer un poquito más ancho aquí atrás. Vamos a hacerlo un poquito más ancho para que me coja bien. Gracias, mi amor. Cuando vaya a España te la llevo, que tú me metiste en esto de la mano. Vamos a hacerle, le vamos a hacer como una. Le quiero hacer atrás como una cosita así redonda. Eso no me quiero hacer. Miren cuánto. Esto es una llenada de hilos aquí del pegamento este de silicón. No sé, todos americanos o azules que inventan tanto, no han inventado un silicón bueno que no haga hilo. Ok. Más anchita. Para entonces coger de aquí atrás y hacerle como un vuelito así redondito. Vamos a calentarlo para hacerle como un vuelito así redondito. Nada más la parte, bueno, vamos a calentarlo todo un poquito. Pero la parte de abajo. Entonces la parte de abajo. Vamos a hacerle como una arandelita aquí. ¿Ok? Como que tuviera un vuelito en la parte de abajo. No, no, me va a dar un ataque a mí. Me va a dar un ataque. Yo esto, mira, lo marilito. Mira, yo uso esto. Entonces, este que está aquí. Me encanta como porque puedo poner pedazos grandotes, puedo poner pedazos chiquitos, lo que yo quiera. Pero me quiero comprar una plancha para hacer pelito tuyo.
Eso sí me lo quiero comprar yo. Ok. Vamos ahora a pegar esto con esto. Ok. Pegar esto con esto. Miren. Díganme si no. ¿Por qué, mi Brendita? Cuénteme. ¿Qué me le pasa que no va a ver el final? ¿Vieron qué belleza? ¿Vieron qué belleza? Con paciencia y calma se sube un burro a una palma. Sí, no, es en Walmart. Yo no sé si tú tienes Walmart cerca. Aquí cuesta $19 y pico. $20 te viene saliendo. Pero es genial. Genial, 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 genial es. Déjenme poner esto aquí en mi mente. Súper bueno para el foamy, mija. Tú lo calientas. Un espectáculo. Eso a mí me encanta. Yo uso esa plancha siempre. Los hijos míos fue que yo me reí porque cuando yo la compré, dice el muchacho, ay, mire, mami, iba a hacer carne a la plancha. Le dije, no, mi amor, eso va a planchar foamy. Así que bórrense la cabeza. Yo, nada con cocina. Nada. Yo lo quiero mucho. Vamos a calentar esto un poquitico. Yo lo quiero mucho, pero no. Ok. Vamos a hacer lo mismo de este ladito. Nada más que para estirarla un poquitico. Porque ella no es que lleva mucho ahí, ella va más. Ella es más hacia la orillita. La cocina es linda, mija, pero yo odio fregar. Yo odio fregar. Yo pago para no fregar. A mí cuando yo veo que los hijos míos se meten a la cocina, yo tiemblo. Porque cocina es excelente, pero el reguero que te dejan, ay, Dios mío. Te hacen unos platos maravillosos, pero así mismo pasas tú después 2 horas fregando. Entonces, ya tú sabes, ya tú sabes. Mira, yo lo que es planchar, lavar y fregar, lo odio. Yo te puedo cocinar todo lo que tú quieras, pero si yo tengo que fregar, mija, olvídate que de mí no van a ver un solo plato. Pero para nada. Y mis hijos lo saben, cuando yo cocino dicen, no, se va a caer el mundo, güey. Y me encanta la cocina, pero oh. No, 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 dígame, cuando yo estaba casada, yo le planchaba su ropa a ellos todos los días. Y a mi ex también. Aquello era la esclavitud del siglo, mija. Pero me liberé. Ay, no, yo a mí me encanta cocinar. Yo digo, cocinar es lindísimo. Pero cuando tú ves, y yo soy regueretosa cocinando. Yo ensucio de todo, de todo. Katia tiene mejor gusto que todos nosotros, ya le gusta comer. Así mismo se hace, Katia. Así mismito se hace, mija. Tú tienes mejor gusto que todas nosotras juntas. Comer es lo mejor. Ahí estamos de acuerdo contigo. ¿Ok? Katia, ya Katia nos ganó. Comer es lo mejor, ya no hay que discutir más nada. Mi Loli preciosa, ¿dónde tú andabas, mi amor bello? I missed you. Ok. Vamos a pegar aquí. Miren este desastre. Qué desastre. Comer es lo mejor. De todo, comer es lo mejor. No, 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 no. Ganaste a todita, pues. No dijiste, ustedes sí están bobas todos.
No, claro, el de comer está mucho mejor. Lo de comer está mucho mejor. Lo de comer es maravilloso, mija. Okay, aunque todo esto se lo tapa el cabellito, pero vamos a darle un poquito que nos quede lo más bonita posible. Porque siempre hay un curioso sin oficio que le va a destapar el cabellito a ver qué es lo que tiene. Entonces, vamos a pegarlo aquí. Vamos a hacer el lacito aquí. Gracias, Elizabeth. Gracias, mi corazón. Por lo de hermosa. Yo no sé si es con la muñeca conmigo, pero cualquiera de las dos, gracias. Cualquiera de las dos, mi cielo, un millón de gracias. Ok, vamos a ponerle el lacito para acá. Ponerle ahí un puntico para que se le quede hacia arriba. Venga para acá. Y acomodándole esto. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Díganme si no. Esto ahora aquí vamos a hacer lo mismo que le hicimos en la parte de atrás. Ambas, ambas. Yo sé, yo sé. Que calentamos nada más aquí un poquito nada más. Nada más que para darle un vuelito así como el de atrás, que se le diferencie aquí de algo. Qué aburrido sin música, señor. Qué aburrición. Ok. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a meterle ahora los alfileres. Ah, vamos a ponerle los lacitos. Vamos a hacer los lacitos. Díganme si no. Díganme si no se ve bella esa muñequita. Miren, miren, miren qué bella. A mí ahora todas me están saliendo con la pata para atrás. Mija, tú no eres bailarina. Ahí. 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 Ok, ahí. Ahí vamos a ponerle ahora los lacitos. Vamos a hacer los lacitos. Los lacitos son bien fáciles, los que van en la. Por todo el vestidito. Ponemos aquí en el medio. Yo le estoy poniendo fieltro. Yo no sé cómo le dicen felpa. Yo no sé cómo le dicen ustedes. ¿Ok? Gracias, Mari. Gracias, mi amor. ¿Qué hora es? Es que es verdad, Katia, comparada, mira, con toda esta gente, mira, Roma Jofe, Marilú, Perla, Viri, Imelda, Rosaura, todas, todas, todas hacen su fofucha como tan rápido, tan organizadito, no, hombre, que me está sacando, que está sacando este disparate. A mí lo que pasa es que yo disfruto esto. Yo disfruto mucho esto, me gusta mucho. La verdad que lo disfruto. Es igual que cuando yo estoy haciendo un cake. Oh my God. Yo es un desespero que me entra por ver el resultado final. Me gusta como ver qué es lo que pasó. Hasta dónde llego al final cuando lo estoy haciendo. Dígame si es un baby shower. Oh, yo adoro los baby showers. Hasta mañana, María José, que descanse, mi amor. Que descanse tranquilita. Sí, no, no, no. Eso es así mismo. Eso es lo más importante, que usted disfrute lo que está haciendo, que a usted le guste. Eso es lo mejor que hay. Yo gozo un mundo haciendo esto. Los muchachos se ríen porque ella dice, ya puedes pasar horas sentada ahí. Ella ni mira por un lado, ni se para a comer. Eso es verdad. Cuando yo estoy en esto, ni hambre me da. Ni hambre me da.
Y me parece como tan bonito, como que uno pueda coger un pedazo de foamy, un pedazo de papel, de lo que sea, y convertirlo en lo que uno hace. Oh. Que usted ve una muñequita y te dice, yo la quiero hacer, y va y le sale, aunque sea arrugada, entera, como sea, pero le salió. Gracias, mi Katia. Es que mira, todas las que están, las que les gusta esto, tiene, o sea, para usted hacer manualidades tiene que gustarle, porque esto hay que tener una paciencia de chino, ¿ok? Uno, dos, dedicación, amor. Cada piececita tiene que cortar. Ya me, por eso es que a mí me gusta hacer muñecas grandes, pero estas muñequitas como que son tan chiquitas. Entonces yo me siento como tan áspera. Es que a mí me gusta, o sea, yo me reto yo misma, yo voy a hacer eso. Mira, con esas mangas, yo miré esa manga y miré esa manga, y yo decía, ay Dios mío, santísimo. ¿En qué fue lo que yo me metí? Yo dije, pero yo lo voy a hacer y yo la hago. Y así mismo, a mí me gusta retarme, a mí me gusta ponerme cosas y cosas difíciles que yo vea, que me cuesten, y yo después la corrijo. Y la vuelvo a corregir, y si me queda mal, la vuelvo a corregir. Yo misma me corrijo, yo misma me critico, yo misma me digo, esto no puede ser así, eso me quedó mal, tengo que acomodarlo. Que la mejor crítica eres tú misma, porque tú sabes lo que tú querías hacer. Entonces, si tú no ves que está bien, pues no está bien. Entonces, ahí es donde tú tienes que coger y criticarte y decirle, voy a acomodar esto o esto, esto, lo que tú quieras. No, porque es que, mira, hay muchas personas que a veces se ponen cosas en la cabeza, no se dan cuenta, que tienen una capacidad impresionante y nada más cuando se retan y dicen, déjame ver si yo puedo, se dan cuenta que lo hacen mejor que yo, mejor que cualquiera. Pero que le cogen miedo a los materiales, le cogen miedo, no, no cojan, no le cojan miedo a nada, a nada. No se le puede coger miedo a nada. Okay. Estos son los lacitos que lleva el vestidito. Quiero hacerla como con todos los detallitos. Es que uno no puede, mi Pati, ¿cómo tú estás? Uno no puede rendirse. Tú no puedes rendirte. Tú no puedes rendirte, ¿ves? Esos son los lacitos que van en el vestidito. Oh, yo, Loli, tú no te imaginas cómo, mi 2, 3 de la mañana, no podía dormir y me sentaba aquí fascinada. Y hacía cosas y creaba cosas porque me gusta, porque lo disfruto. Y eso es muy bueno, cuando tú disfrutas algo y tienes la bendición de poder hacerlo, mi hija. Nada más por ahí ya tú estás ganando. Ya tú tienes, nada más por ahí ya ganancia lo que tú hagas. No todo el mundo puede hacer el lujo de decir, a mí me gusta hacer eso. Oye, yo no lo hice por 35 años, yo siempre gustaba, pero mi esposo era anti esto 100%. Y entonces yo ni de chiste hablaba de esto, ni de chiste, mija. Pero por eso ahora les digo, no dejen que nadie les robe sus sueños. Si a usted le gusta hacer eso, hágalo. Hágalo. Nadie tiene derecho a cortarle los sueños a nadie. Sea esposo, sea padre, sea madre, lo que sea, nadie tiene derecho a cortarle sus sueños. Claro, no, si usted no va a ser, no se va a venir yo quiero ser vendedor de droga, porque ese es mi sueño. No, ya eso es otra cosa. Pero este tipo de cosas, impresionante, porque hay gente que no, óigame, hay gente que no tolera esto. Pues mi ex era uno, y ahora me dice, es impresionante lo que tú has hecho. Le digo, ah, tú ves, a lo mejor él me hubiera apoyado y estuviéramos juntos todavía. Porque a mí no me importaba más nada, porque yo lo que quería era sentirme libre de hacer lo que yo quisiera. Nosotros no terminamos ni por un hombre, aparte que él era muy, muy posesivo, pero eso yo lo hubiera controlado, a mí eso no me hubiera importado porque yo no, ya mis hijos estaban grandes, yo de vez en cuando disfrutaba a mi nieto, pero el yo estar atada, no poder hacer esto, me tenía mala.
Oh my God, mira qué bueno. Gracias, mi cielo. No, es que sí, mira, es que todas las artesanas tienen trabajos tan lindos, señores. Todas, todas, todas. Que vale la pena que usted coja y diga, déjame ponerme a hacer esto, déjame ponerme a hacer esto. Y no tiene que ser mío, sino, no, haga lo que usted le provocó hacer. Dale, Oneida, no, mi amor, aquí nunca se llega tarde. Haga lo que usted le provoque, lo que usted le está provocando hacer. Usted quiere hacer un cake, métase en YouTube. Usted nunca ha hecho cake, métase en YouTube y póngase a ver videos de cake. Que hay, hoy en día nadie puede decir, ay, pero ¿cómo aprendo? No, no, no. Hoy se aprende de todo. Isa, ¿cómo tú estás, mi corazón? Se aprende de todo. Sin ir muy lejos. Usted puede estar en su casa, sentar en su casa y usted va a aprender de todo lo que usted quiera. ¿Ok? Así que no se limite, no se limite para nada. Ni dejen que lo limiten tampoco. Ni dejen que lo limite. Oh, pero una rebelde feliz. Rebelde, ah, está bien, pero feliz. Todo lo que ustedes quieran, pero feliz. Chacha, si no hay nada más divino que tú. Mira, cuando uno coge un pedacito de esto y lo ve convertido en esto, ahí es que uno dice, no, 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 no. La verdad que vale la pena. Qué feliz soy. Y ya, eso es lo que importa. Exactamente, uno, por eso es que es tan bueno uno tener. Mira, aunque sea chiquitico, pero es que eso te aleja del mundo, de la gente negativa que te dicen, no, que eso no sirve para. Ah, está bien, no importa que no sirva. Yo tampoco quiero que sirva, yo lo que quiero es que me distraiga. Es tan bonito tener un rinconcito. Miren, cuando yo comencé a comprar mis materiales, oh my God, yo era el ser más feliz del mundo. Gracias, gracias, mi Loli, gracias. Exactamente, mi chica. No, y no tienes que decírmelo porque yo sé que es así. Entonces, miren, cogen adornitos que tengan ustedes por ahí. Yo siempre que se me pierde un aretico, cojo el otro y lo guardo. Todas esas cositas. Miren, ahora yo las voy a usar aquí con la muñequita esta. ¿Ven? Porque me lo pide la muñequita, la tiene. Entonces vamos a usarla. Entonces, todas esas cositas. Oh, no, mi amor, es que mira, cuando tú te vas a acostar acá, tú te vas a acostar, tú te vas a acostar con una satisfacción tan grande que tú dices, ah, caramba, que me sigan regañando. Tú dices, ¿y a mí qué? Ah, que tú. Está bien, todo lo que usted quiera. Ok, vamos a ponerle aquí la cadenita esta que ella tiene aquí. Ok, yo le estoy poniendo una cadenita mía, una pulserita. Ok, ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Su cadenita que ustedes quieran, yo lo que quiero es comenzar ya a adornarla para tener el vestidito listo. Entonces entrarle a lo que es la cabeza. Hola, mi corazón, mi mundo de las manualidades, bienvenida. Lo más bonito que hay, mija, es la satisfacción de tu trabajo realizado. Que no te quede perfecto, que no, todo lo que tú quieras, pero es lo que tú querías hacer y eres feliz con eso. Y eso es lo que importa. Lo demás. Eso está como cuando a uno le dicen, ay, pero que esa ropa sí está fea. Ah, está bien, pero a mí me gusta. No hay problema. Saludos, mi licha, ¿cómo tú estás, mi amor? Natalia, ¿cómo estamos, mi preciosa? Ven, miren, ahí está su cadenita. Ella tiene su cadenita ahí. Y ahí le puse su cadenita. Vamos a empezar ahora a ponerle los cositos estos para pegarle los lacitos. Ok, vamos a pegarle uno en el medio. Sí, y uno va. Mira, todos estos son cositas que a mí se me caen de las pulseritas. De esas pulseritas fantasía, no es nada caro, ¿no? Se le caen de los lacitos, se le caen de aquí, de allá, de lo que usted. Entonces yo vengo a comprar y yo lo voy cogiendo, yo me pongo a cogerlo. Todo, yo todo lo recojo. O sea, yo, parece una aspiradora, ya no deja nada en el piso. Yo le digo, bueno, ¿cuál es el beneficio que se quede en el piso ahí tirado?
Si yo lo puedo agarrar y hacer algo bonito con eso. No sé, no se dejen subestimar. No se dejen subestimar. Hagan su trabajo. Disfruten haciendo su trabajo. Acuérdense, señores, que esto es un arte. Esto no es, aquí no estamos pelando plátano, esto lleva tiempo, concentración, esto lleva amor, esto lleva delicadeza. Entonces vamos a hacerlo así mismo como lo que estamos oyendo. Con todo el cariño del mundo, que los demás nos critiquen, como dicen las canciones, que nos critiquen, que digan lo que quieran. Pero seguiremos así igualito, ¿ok? Miren, ahí está, miren. Miren qué bonita, ¿ok? Déjenme ponerle más lacito porque no tengo más cositas de esta. Después yo se las pondré después, ¿ok? Vamos ahora, déjenme ver, las manguitas. Vamos a coger las manguitas, vamos a rellenarlas, ¿ok? Vamos a rellenarlas un poquito. Ah, no te apures, Luisa, que ahí se queda. Ahí se queda, mi amor. Ahí se queda el video y tú lo puedes mirar cuando tú quieras. Así que no te preocupes porque te sacó. Vamos. ¿Viste qué bonita? ¿Verdad que para un maniquí está lindo? Para un maniquí está hermoso ese vestidito. Y están usando mucho los maniquíes. Se están usando mucho ahora para poner aretico y para poner cositas. Ok. Vamos así ahora. Vaya, María Jesús, mi amor, acuéstese tranquilita, que yo sé que ya me han acompañado bastante. Un millón de gracias por estar aquí. Se los agradezco en el alma, ustedes lo saben. Gracias, mi vida, gracias, gracias, María Tocina. Ustedes saben que yo les agradezco que estén aquí conmigo. Ustedes saben que a mí me encanta esa compañía. Yo a todas les tengo mucho cariño, mucho respeto, les tengo mucha admiración. Ok, vamos a calentar un poquito las manitas. ¿Se acuerdan que les dije que había que calentarlas? Gracias, mi Loli. Gracias, mi corazón bello. Ok. ¿Ven? Ya tiene su dedito así como levantado. Pues se lo levantamos. Vamos ahora a rellenar. Poquito a poquito, ok. No, gracias a ustedes, Katia. El gusto es mío que ustedes estén aquí, mi amor. El gusto y la intención de nosotros es que ustedes vean, que ustedes nos acompañen, que ustedes disfruten. Se distraigan, se salgan de toda esa pistola de información que nos tiene locos a todos. A mí me tiene loca, yo no veo información y con todo y eso empiezan los hijos míos a hablar y yo le digo, ¡ah! Ya, paren, me voy para otro lado. Porque la verdad es que lo ponen loco a uno. Lo ponen loco a uno. ¿Ok? Vamos a coger el truquito de Roma Hoffer, de ponerle ahí pegamento para que no se salga. Así como bastantico, ahí ya no se sale, ok, y ya cuando uno la pega aquí, vamos a levantar aquí un poquito, y ya dónde saliste tú, muchachita. Ok, miren cómo se le va viendo su manita, ven qué belleza, miren qué belleza.
Es que mira, mi amor. Gracias, mi Loli, gracias, mi vida. Es que mira, uno se pone a ver noticias y a ver noticias y se pone loco y empieza a pensar. ¿Y si pasa esto? Y si, no, hombre, mi amor, va a pasar. Lo que vaya a pasar, va a pasar. Estamos en manos de los gobernantes. Estamos en manos de las cosas que puedan pasar. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner locos? No tenemos el control. No nos pongamos locos. Acuérdense que no tenemos el control. Lo único que podemos hacer es protegernos nosotros. ¿Protegernos cómo? No viendo noticias, no nos vamos a llenar ese estrés, que se maten ellos, que son los que tienen que resolver, ¿no? Tratando de disfrutar, estamos encerrados, pues vamos a disfrutar encerrados. Si está recién casada, cuchiplanché, si no está recién casada, ya tiene muchos años con su esposo, póngase a jugar Monopolio, Bingo, Dominó, pero hagan algo. No se queden ahí tranquilito. Por Dios, señores. Sí, está. Yo sé que esto le va a entusiasmar a mucha gente porque esta muñequita está preciosa. Te la voy a guardar, María Teresa. Te la voy a guardar. Sí, no, no, no. Tienen que ponerse a hacer algo, señores. Apapáchense, inventen. Pongan un tubo, eso de bailar en el tubo en la habitación. Hagan cualquier pendeja, pero hagan algo. Te la voy a guardar, María Dolores, para las niñas tuyas. Te la voy a guardar para las niñas tuyas. Hagan algo. Déjenme coger otra cosa de pegamento. Bueno, exacto, que se pongan a jugar algo, porque no hay, ya muchachos no pueden hacer. Mira, ya muchachos no pueden hacer. ¿Ok? Vamos a estar claros. Ya los muchachos no lo pueden hacer. Ay, mira, mira, la segunda manga que haga te la regalo a ti. Que la segunda está linda también, que quiero hacer otra belleza más. Espérense, déjenme poner esto primero. Esa es otra belleza más que quiero hacer. Otra manga que vi. Oh, yo tengo guardada como 20 muñequitas de esas. Exactamente, de ese masajito en los pies, aviven la llama. Señores. Señores, vamos a avisparnos, vamos a aprovechar, vamos a decir, oye, papacito, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? Mira, Brenda, la muñequita que puso. ¿Somos o no somos? Oye, que qué cuerpazo, mija, tengo una gordura encima. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Yo estaba hablando con un amigo y me dice, oye, ¿cuándo nos vemos? Le digo, cuando adelgace, compadre. Pues si me ves ahora, vas a pensar que llegó el hipopótamo, la versión mía de hipopótamo. Mi mave, ¿dónde andabas? No, señores, ¿verdad? No me pongan a ver noticias. Avívenla, yo se lo digo, aviven la llama, señora, aviven la llama. Para que esos hombres cuando terminen la cuarentena no salgan a buscar nada porque todo lo tienen en su casa. Pónganse un pantecito bien sexy. Pónganse una pijamita. No importa que uno sea viejo ya de no, hombre. Pero ellos no son jóvenes. No. Así que no importa nada de eso. Póngase buena mozo. Ay, mija, pero si tú ves las mías. No, mentira, yo quiero mucho mis piernas. Me han salido más buenas las condenas. Yo tenía un perfil en Tango que lo único que tenía era la foto de mis piernas. Oh my God. Y como me escribía gente, yo siempre he tenido, mi mamá, yo saqué las piernas de mi mamá. Mi vieja tenía unas piernas, señores, impresionantes. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor, hoy? ¡Ah! Sí, no, no, que estamos hablando aquí las cosas que se deben hacer para mantener la llama en esta. Gina nos está haciendo falta. Vamos a poner el otro bracito. Y ya vamos a ir a trabajar para lo que es la. Yo siempre tengo que terminar de tomar. ¿Qué cosa?
Sí, claro, mi amor. Mañana siempre es otro día, mi. Siempre va a ser mejor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Luisa. Gracias, mi corazón. Okay. Entonces, aquí está el cuerpecito. Voy a ponerla para acá porque parece como que. Voy a poner este bracito aquí porque parece como que yo lo hubiera puesto a pelear para este lado. Saludos, Mónica, ¿cómo estamos? Gracias, gracias, mi Loli. Me sacó del sombrero. Bueno, ahí está el cuerpecito, ¿ok? Ahora nos vamos a ir para lo difícil, que es la cabecita. Yo la termoformé atrás. Di que yo la termoformé. Di que yo la termoformé. Vamos a trabajar ahora dos hojas. Gracias, Pamela. Gracias, Pamelita, mi amor. Gracias. Sí, pero ahora vamos. Pero ahora vamos a. ¡Tarán! La carita. Vamos a ver cómo nos salen los ojazos. Tírenme porras. Sí, mi amor, en cuarentena, que hay que avivar la llama, que hay que caminar así medio sexy. Ay, mija, si yo tuviera marido, no, hombre. No tuviera tiempo para. No lo perdono. Un traguito, una cervecita. Mija, tenemos que. Bueno, entonces, ¿qué color lo hacemos? Vamos a ver, ¿lo vamos a poner en marroncito o lo vamos a poner en moradito? Vamos a darle, déjenme, yo tengo aquí la foto. Yo tengo aquí la foto de unos ojitos de ellos. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué esta gente tiene? No, eso sí, no, 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 mira, yo disfruto estando sola y estando acompañada. Olvídate de eso. Yo disfruto whatever, como quiera, porque olvídate, tú no puedes depender de un hombre. Eso de que yo soy feliz, que yo tenía un hombre pasado. Eso es una estupidez. No, y el día que lo tengan uno imponerse también, pues mira, lo primero que yo hago cuando yo conozco a alguien, yo no friego, yo no lavo, yo no plancho, lo mío es divertirme. Ya yo pasé esa etapa de hogar y de. No, mijo. Ya yo nada de eso. Ya lo mío es otra, ya lo mío es divertirme. Ya lo que me queda son muy poquitos años. Payota. Ni atendiendo hombres ni nada de eso. Aquí usted quiere café, usted se para y lo prepara. Usted quiere ropa limpia, ya usted sabe, la lavadora está ahí, jabón y todo lo que usted quiera. Y cuando no vaya, si lo gastó, lo compre usted. Porque no podemos, señores, esperar que un hombre nos venga a ser feliz, porque vamos a ser infelices la vida entera. ¿Ok? No deje que su felicidad dependa de nadie, nada más que de usted mismo, de usted mismo. ¿Usted tiene ganas de bailar? Se paró y bailó. ¿Qué tiene marido y no le gusta? Voltea la cara, porque yo quiero bailar. Así, usted tiene que ser feliz, usted. Usted tiene que ser feliz, ok. Aquí estamos con los ojitos, miren los ojitos de ella, ok. Vamos a intentar. No, pero hay que ser, no, pero hay que ser realista, Brenda. Ya yo no tengo 15 años, yo tengo 61 años, pero entonces lo que me queda lo quiero disfrutar, lo quiero bailar, lo quiero gozar. Y si voy a estar acompañada para estar sufriendo, mejor me quedo sola. Porque yo sola, yo, mija, yo quiero, me levanto, prendo el carro, me voy. Quiero dormir, vengo y me acuesto. Me quiero levantar, me paro, no tengo problema. Entonces, cuando usted vive así,
Usted no quiere que venga nadie a mortificarlo. ¿Para qué? ¿Para qué usted va a buscarse problemas en la vida? No, hombre, mi amor, no. Estos ojitos son como una de arroba, ¿ok? De at. De esa, del email. Traten de hacer esa. Porque esa es la forma que yo le veo esos ojitos. No sé si se nota ahí lo que yo marqué. Vamos a ver. Ahí. ¿Ven? Que es como un at. Esa de. Del. ¿Cómo es? Del app de arroba. Aquí viene a salir un poquito del blanco. Ok. Su cejita que no se le va a ver por la pollinita, pero vamos a hacérsela de nuevo. Espérense, déjenme poner un lapicito aquí para no irme muy. Barbarita, ¿cómo estamos, mi amor? No, es que no, mija. Mira, yo te lo juro, yo viví 35 años en un matrimonio que era muy controlada, sumamente controlada. Entonces yo el día que me separé dije, ya, mi felicidad es de aquí para afuera, no de afuera para adentro. Gracias, Noemí, un millón de gracias, mi amor, pero no siempre me salen así. Ok, no te extrañes cuando estoy aquí empiezo a desbaratar porque no me gustó cómo salió. Son golpes de suerte que a veces tiene uno. Y entonces, usted tiene que, su felicidad que salga de aquí adentro. No vaya a buscar nada que le salga de afuera porque afuera no la va a encontrar. Nunca, cuando usted piense que su felicidad viene de afuera, siempre va a ser infeliz. Porque a nadie le importa que usted sea feliz, a usted nada más que le importa eso. Entonces, su felicidad, cuídela usted, contrólela usted. ¿Ok? La boquita de ella es bien, 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 bien facilita. Es aquí. La boquita de ella sí es una. Ay, se la puse al revés. Muy bueno. Pero yo se la acomodo ahorita. Ahorita se la hago en lapicito y se la acomodo mejor. Se la hice bien mal hecha. Ok, vamos a comenzar entonces a pintar en marroncito para seguir. Sí, madre. No, yo tengo, mira, para yo salir esa muñequita. Tú no sabes lo que yo he mirado, lo que yo he sudado, lo que yo he pensado. Si tú ves aquí, se mueren de la risa. Ustedes ven esto aquí, este pedacito aquí limpiecito, pero si ven de aquí para allá, se caen. Si ven de aquí para allá, horrible. Y no les quiero decir en el piso. No les quiero decir en el piso, porque ahí sí es verdad que da ganas de llorar. Da ganas de llorar, pero bueno. Para adelante. Para adelante mientras que el cuerpo aguante, no hay de otro. ¡Cholichito! Esta niña bella. Entonces, eso es lo que hay. La felicidad, usted es feliz sí, sola. ¿Usted quiere compartir mi felicidad? Ok, no me la arruinen, porque por ahí mismo se va de viaje, sin que lo inviten. Su felicidad es lo más importante que usted tiene, no deje que nadie, absolutamente nadie, pero nadie, se la arruine. Ok, vamos a comenzar con el marroncito. Este marrón es como rojo, qué feo. Pero por lo menos vamos a hacerle la base con esto. Sí, ven, es como un A de arroba. No me gusta ese marrón, pero le vamos a hacer la base con esto. Lamentablemente muchas mujeres nos metemos en la cabeza, ay, que si yo no me voy a casar, que yo no voy a ser feliz. No, mi amor, si la felicidad. La mujer de hoy en día no piensa en los hombres nada más que para tener un hijo. Y cuidado, porque ya están los bancos de esperma. Sí, no, 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 no. Yo ahora estoy, mija, yo me he dañado. Yo después que me separé me he dañado.
Mira, los hijos míos me dicen, mami, tú más nunca te vas a casar porque tú ni quien te aguante. Le digo yo, ¿y para qué yo quiero que me aguanten? A mí nadie me tiene que estar aguantando, yo, a mí nadie me tiene que cargar. Dice, no, no, que no hay quien te aguante con tu carácter. Le digo, problema de ellos míos. Digo, porque yo soy bien chuli, bien dulce y bien de todo. Solecito, mi corazón bello. Ahí están los dos ojitos. No se asusten. No se asusten, que para allá vamos. Sí, no, es que uno, mira, yo duré 35 años, mi amor. 35 años, de los 35, yo creo que duré 30 pensando cómo era que me iba a separar. Yo le tenía pavor a mi ex. Pavor, pavor. Pero pavor, le estoy hablando de pavor, de miedo, de temblar, de bueno. Y me dio un para atrás un día después de 35 años y me levanté que me importaba tres pitos todo. Yo todo. Ay, sí, eso es lo más rico. Y mira, yo no digo si tú tienes una pareja y tú quieres complacer a tu pareja y tú quieres ser feliz con tu pareja y tú eres feliz complaciéndolo, lavándolo y plancheando, hágalo. La cosa es que usted, no que usted tiene que hacerlo porque está obligado, ¿no? Obligado, ¿que quién me va a obligar? Obligado a que quién me va a obligar. Si a usted le gusta sentirse así, con su, hágalo. Si usted es feliz así, hágalo. Hay gente que es feliz atendiendo a su marido, pero feliz, le digo, feliz es impresionante. Oh, Loli, tú no te imaginas cuánto, mi amor. Oh, chachi. Tú no te imaginas cuánto. Uno aprende a defenderse sin que lo ataquen. ¿Qué es lo más grande? No, porque, óigame, señor, uno pasa tanta cosa en la vida que ya uno está predispuesto a cualquier cosa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando le hablan a uno, porque uno está como así. Así, nada más esperando que le digan una cosa media rara, para uno saltar con la respuesta. Entonces, le cogen miedo a uno. Pero no es que uno sea malo ni nada, sino que ya uno sabe. Ya uno no se deja. Ya uno dice, no, espérate un momento, compadre, ya va, que el canto no es de gloria. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, dicen, bueno, aquí no se puede jugar béisbol porque no hay campo. Vámonos por otro lado o nos adaptamos al terreno. Estos ojitos son como tan raros, Dios mío, de mi vida. Yo, 8 años creo, 8 años ya. 8 años, mija, pero no, 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 impresionante. Tú lo dices y no sabes cuán feliz yo he sido desde hace 8 años para acá. Tú no te imaginas cuánto. Muy clara en mis cosas. Te vuelves más inteligente, aprendes a tomar decisiones. Mire, señora, cuando yo me separé, en la primera semana yo fui al supermercado y salí llorando al supermercado. Y después yo en mi casa me dije, pero ven acá, estúpida. Si la que siempre ha hecho la compra del supermercado ha sido tú. Tú siempre has sido la que ha dicho, se va a comprar esto, esto. Era la que metías en el carrito. Entonces, ¿qué rayo es lo que te pasa ahora? Entonces, yo misma me fui dando ánimo. Yo misma me fui dando como fuerza. Yo misma me fui dando como ánimo, pero no es fácil, señores, no es fácil, porque esta gente, uno se acostumbra de una, o lo acostumbran de una forma, que uno piensa que sin ellos uno no va a vivir más nunca. Es impresionante. Sin ellos uno no es nada, sin ellos uno no, pero si es uno la que, uno es el que lleva la casa, uno es el que hace esto, uno, ellos no hacen un carajo. Uno es el que tiene. Uno se separa y sale con ciertos miedos. No, no. Dígale que no. Eso no es así, porque eso no es así. ¿Ok?
Entonces, los ojitos de ella no tienen una pupilita redonda, negra, como todo el mundo. Es que yo no sé, ellas tienen como una sombra abajo. Tienen como, miren, yo tengo aquí, miren, para que ustedes vean, miren. Ven, yo tengo ahí en la pantalla los ojitos de ella. Estoy mirando, son unos ojos, pero como tan raros. Y uno dice, pero ¿y cómo le hago? ¿Por dónde le entro? Pero vamos a darle. Oh, muchachas, soltera, mira, a mí me llama mi prima Yoli, vente para acá, para allá voy. Me llama otra prima Yoli, vente para acá, para allá voy. Yo me levanto, quiero ir para la playa, nada más prendo el carro, no tengo que dar explicaciones a nadie. Me quiero ir para la piscina a la tarde, me voy para la piscina. No tengo que dar explicaciones a nadie, señores, eso es divino. Eso es divino, muy rico tener pareja, fabuloso. Pero también, si usted la tiene como ahí, no, mi hija, ¿qué va? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No. Tenga pareja, pero óigame. Tan rarito esta muñeca. Yo no voy a sufrir mucho con ella, no. La próxima, printo los ojitos y los lleno, les pongo acrílico y ya. Porque sí es impresionante como. Es que no tienen, no es como nada definido. Tienen una ruedita aquí. Tienen un clarito allá. Son como transparentes. Yo estoy intentando hacer como tres ojos a la misma vez y no hallo en cuál entrar. Pero voy a intentar este. A ver cómo me sale. Oh, muchacha, que si te rejuvenece. No, hombre. Y ves todo más bonito, mija. Ves todo más bonito porque no tienes dolores de cabeza de nada. No tienes dolores de cabeza de nada. Fuera de broma que es impresionante el cambio de vida que uno da. Súper, súper, súper impresionante. No, no, nada más que te rejuvenece, que te sientes, óyeme, hasta la respiración te cambia, mija. Se lo digo porque a mí hasta la respiración me cambió. Yo vivía metida en un hospital con dolores de cabeza, señores, pero metida en un hospital con dolores de cabeza. Impresionante, óyeme. Un estrés y una cosa, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Corazón, déjalo de ese tamaño. Es que son raros los ojitos. La verdad que son raros, raros, raros. Me tienen como desconcertados los ojitos estos. Pero aquí vamos, aquí vamos. Yo lo que estoy loca por verla con su. Dice. Mira, mi amor, si tú estás bien casada, porque también hay matrimonios felices. Si tú estás bien casada, no inventes, quédese bien casada. Ahora, si no estás bien casada, dele. Dele. Miren, lo que yo les aconsejo a ustedes y a cualquiera, como se lo aconsejo a mis hijas, es nunca dependan de un hombre. Absolutamente nunca. Nunca. Siempre mantengan su economía. Siempre ustedes sean dueñas de su dinero. Si ustedes no trabajan y el hombre le da 100 pesos, siempre guarden 5 o 10, váyanlo juntando.
Porque uno nunca sabe el día que esto malvado le da. Con oler un panty nuevo y por ahí mismo se van. No les importa porque así son. Son. Acuérdense que el hombre, me van a disculpar, pero el hombre piensa con el pene, la mujer no. La mujer es inteligente. Entonces, y yo no soy feminista, ¿ok? Yo no soy feminista. Pero es así. El hombre le ponen una escoba con una falda y por ahí mismo se fue. ¿Ok? Entonces, siempre mantengamos nuestra economía nosotros. Vamos a querernos un poquito. Siempre tener un guardadito. Miren, mi suegra me decía a mí, a los hombres ni todo el amor ni todo el dinero. Y tenía una razón impresionante. Impresionante. Ni todo el amor ni todo el dinero. Y así mismo es. Se supone que estas son pestañitas. Yo le voy a hacer como unas pestañitas porque la veo como tan simple esos ojos que me. Muy chiquitica, pero se la voy a hacer. Yo sé que no las lleva, pero se las voy a hacer. Y de este ladito y por abajo. Y por abajo. Pero muy chiquitita. Creo que sí le hace falta como alguito, no sé, a mí me parece. Como no tengo el acrílico, será por eso que la veo así como tan, 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 tan. Miren. Ok. Vamos ahora, déjenme buscar la boquita de ella. Espérense. Vamos a buscar una que tenga la boquita de ella bien marcadita, porque ahí no se le ve bien. Allí no se le ve bien. Yo tengo una donde tengo las boquitas. Las boquitas. Siempre, cuando ustedes vayan a hacer una muñequita, busquen en las páginas. No, esta no es. Busquen en las páginas. Ustedes ponen, si son los ojitos, pongan ojitos de estos, ojitos de lo otro. Estas que son, que tienen las boquitas, ellas tienen una particularidad en su boquita. Muy, muy, muy especial. Pero no me quiere, está mal, va, no me quiere salir. Déjenme poner un momentico aquí. Pinterest. La boquita de ellas es bien, 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 como bien, 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 bien rarita. Es como una rayita así, media rara. Oh, sí, Loli. Aitana también tiene un matrimonio súper hermoso. Yo me río muchísimo con Aitana y el esposo. No sé si ustedes se acuerdan una vez que estábamos aquí y el señor venía saliendo del baño. No sé si era que estaba en calzoncillo o algo así. Vengo yo y digo, pero qué rico salió olorosito. No sé qué estábamos hablando. Y dio la casualidad que ese señor estaba pasando en ese momento. Y Aitana empezaba a risa y risa y digo, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Entonces me dice, y me dice, no, es que en el momento que tú estás diciendo eso, mi esposo está saliendo del baño. Y lo que él dijo fue, pero Jolines, ¿a dónde me está viendo esta mujer? Para mí fue tan cómico. Oh my God. Porque dio la casualidad que yo hablé y el señor saliendo del baño. Dios mío, santísimo. Déjame ponerle manga dolls mouth. Lips. No, 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 fue comiquísimo. A mí nunca se me olvida eso. Para mí fue comiquísimo eso. Ahí está, la boquita. Entonces, y yo veía porque ella nada más me ponía risa y risa y risa. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que le pasa? Y risa y risa. Por eso. Por eso que es. Pero son cosas como que pasan. Pero ese es un matrimonio lindísimo. Ya tiene no sé cuántos años de casada. Váyase a dormir, María Dolores, preciosa. Mañana la ves. Yo ahorita cuando la termine la pongo ahí. Ya lo que nos va a faltar es el pelito, pero yo lo voy a terminar ahora. ¿Ok? Déjenme hacerla, ponerle un piquito aquí.
otro piquito aquí. Descansa, mi amor, y sueña con el video que me vas a hacer de comida para Creciendo Juntas. Que no me quiere coger porque como yo me puse a pintar aquí, tiene que hacerle otra boquita, hacerle otra boquita. No me gusta, no me gusta. Espérense que no me gusta, ya va. No me gusta, déjenme ver qué le hago. Porque esa muñeca está muy bonita para yo venir a meter la pata en la boca. Pero muy bonita, muy bonita. Ay, Dios. ¿Quién? Pamelita, es que estoy mortificada con la boquita de la muñeca esta, porque ella ha quedado tan bonito el vestido que quiero hacerle una muñequita que salga súper bonita. Y ella tenía una muñequita que es una boquita que es una rayita y ahora la condenada boquita no me aparece. Que era súper fácil. Entonces ahora no aparece. Porque nada más basta que tú quieras hacer algo. Panterita, mi corazón, estábamos preguntando por ti ahora, hace ratico, que si habían hablado contigo. Cuéntemelo todito. Todito, todito. No, nada, que no quieren aparecer las boquitas de la malvada esa. Ay, qué cosa. Yo tengo que ponerme a practicar boquitas. Okay. Es así, es como un puntico y sale ella. Bueno, yo se la voy a dejar así mismo. ¿Ok? Si veo otra, después yo se la borro y se la cambio. Pero ahora mismo se la vamos a dejar así como de ladito. Así como de ladito, ok, suavecita, más como se va a ver con los pelitos y con toda la cosa. No la quiero tocar más, más, más. No la quiero. Ay, quiera Dios, mi cielo, quiera Dios, tú verás que sí. Piensa que sí, piensa positivo, mi vida. Sé que no es fácil. ¿Qué te pasó, Verónica? Que vi que te iba. ¿Por qué? Cállate, que tú también tienes tu buen cuento con tu vecino.
a Verónica. Ella tiene su buen cuento con su vecino también. Echa tu cuento como es, Vero. Echa tu cuento como es que tú tienes tu buen cuento con tu vecino. Así, miren cómo va quedando así de ladito. Ay, Dios, esta gente mía son de madre. Los cachiticos, ponerle un puntico abajo del labio, un poquito arriba por la naricita, por la naricita. Vamos a ponerle ahora. Me voy un rato, ya se están divorciando. Vamos a hacerle las cejitas suavecitas, bien claritas, porque ella ya lleva marrón como por muchos lados. Ah, no, pero es que tú sabes que a mí eso a mí cuando yo veo algo y la boca, ahora voy a comenzar a buscar bocas, a hacer bocas, porque me estoy dando cuenta que estoy bien mal en la boca. Entonces voy a comenzar a hacer las boquitas, a practicar boquitas. Porque hay que practicar de todo, mija, de todo. Que las cejitas no se la ven, vamos a hacérselo. ¿Ok? Entonces vamos ahora vamos a comenzar con el cabellito. No se puede, pero no se puede. No se puede, mi amor. Tú lo sabes. Tú lo sabes mejor que nadie. Vamos a poner para acá. Vamos a poner para acá. Vamos a comenzar con el cabello. Ayer les expliqué de qué forma yo hago el cabellito. ¿Okay? Miren, cogen un pedacito de foamy y ahí lo van pegando. ¿Okay? Ahí lo van a ir pegando. ¿Van viendo? Vamos a preparar dos o tres más. Yo o lo hago muy cabezona o lo hago muy cabecita chiquita. Vamos a abrirle aquí un hoyito para poder meter este ganchito. Sí, está bien chiquitica, está bien bonita. Pero a mí siempre me salen cabezones, entonces ahora me salió cabeza chiquita. Seguro que sí, seguro que sí, Panterita. Tú pasaste la etapa más dura, la pasaste tú. Así que ya ahora tranquila, que tú sabes que tú vas bien. Pero qué cosa esta. Okay. Mira, va.
Ahí va. Ahora vamos a ponerle, vamos a comenzar a hacer el cabellito, ¿ok? No, 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 Panterita ha pasado, mija, pero ella es fuerte, ella es fuerte, ella ha pasado todo eso, pero ella va a superar todo eso va a quedar en la memoria de lo malo que pasó, pero ella sabe que todo eso se va. Todito eso se va. Vamos a preparar las orejitas para tenerlas listas en lo que se haga el cabello. Vamos a comenzar a peinar los cabellitos. Pedacitos de unicel. Sí, es que ellas son de carita pequeña. Lo que pasa es que a mí siempre me salen caretonas. Y esta, yo como estoy acostumbrada a esas muñequitas caretonas, esta la veo tan, con la carita como tan decente que me siento rara. Pero si es así, si es caretón, así, carita chiquita. Su carita es bien chiquita, bien decentita. En México, mira, ve a cualquier parte donde vendan cosas de disfraces. Tú compras las peluquitas para los disfraces. Esas son las que yo uso. Yo no uso nada de especial ni nada de espectacular. Esas mismitas son las que yo uso. Las de los disfraces. Ok. Son súper fácil de conseguir, no son caras. Ok. Vamos a pegar aquí, vamos estirando para que vaya cogiendo por todo donde está el silicón. Están viendo como yo estoy haciendo, ¿verdad? Le pasamos otra línea por aquí flaquita para cortar después. Y ahí queda su cabellito agarrado. ¿Ven? Ya tienen su mechón. Ya nada más es para pegárselo. Sin problema, ustedes lo van pegando. Okay. Ustedes lo van pegando ahí, lo van acomodando. Una manera súper fácil, súper fácil. Que lo descubrimos ayer. Okay. Ayer lo descubrimos, miren. Ven, y ahí se le comienza a pegar su cabellito. Y después ya que esté listo, entonces ustedes le cortan lo que ustedes piensan que deben de cortarle, le quitan lo que ustedes piensan que deben de quitarle, ¿ok? Vamos a ponerle las orejitas. Si tú no tienes ese pelo, coge foamy y lo picas súper finito y se lo vas poniendo.
Eso es todo. Yo lo hice porque tenía la monería de que quería hacerla con el pelito. Pero si no lo tienes, le puedes poner eso sin problema. Oh, mira, es verdad. Lo que está diciendo Verónica es verdad. Usted sale al sol, aunque sea da una vuelta, señores. El sol reanima. El sol te revive. El sol es impresionantemente bueno. Muy bueno, súper bueno. Y vamos a ir poniendo aparte esto que ya hemos ido cortando para ahorita hacer su pollinita. La pollinita le va a dar la terminación a toda la parte de atrás. Okay. Vamos por partecita. Cortando, déjenme ver largo. Okay. Vamos a presionar aquí con mecate, con estambre, con millones de cosas le puedo hacer cabello. Yo se lo estoy haciendo por la monería que quería hacer la muñequita así completa como salía ahí. Pero yo he hecho muchas muñecas. Mira, la bella que a la gente le encanta no tiene cabello de esto, tiene cabello de foamy. Y la gente le encanta esa muñeca. So, no necesariamente tiene que ser cabello obligado de ese. Inventémonos, señores. Lo que hay es esto, pues eso, con eso se va. Poniendo, cortamos el pedacito de foamy que no tiene nada que hacer ahí. Esto lo vamos a tapar con la pollinita. Miren, miren cómo ya va quedando ahí. Vamos a ver, seguimos con el pelito. Déjenme ver cómo se va viendo ahí atrás. Bueno, ya ustedes ven cómo se le va viendo, cómo se le va viendo atrás ya la carita diferente. Ahorita vamos a poner brillito en los ojos también. Vamos a poner su cosita su cosita de conejo. Y listo el pollo. Okay. Esto después que uno le va agarrando el ritmo a esto. Vero, te están preguntando ahí. Ella sabe de todos esos disparates. Espérense, aquí no me pegó nada, absolutamente nada.
La cebolla, jengibre y miel. Yo sé que para la garganta todo eso es bueno. Lo que no sé si cumple una función específica para lo tuyo. No, 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 porque lo quiero. Señor, yo creo que la carreta la vamos a dejar para mañana en la mañana, porque cuando yo termine esto, cuando usted no hace las cosas como la está haciendo siempre, entonces usted mete la pata, mira. El jengibre antiinflamatorio, ok. Vitamina D3. Oh, vitamina D3 también está diciendo. Marta también sabe de eso. Un reguero de pelo. Esto es un reguero de pelo. Ustedes se imaginan aquí. Ok, pero ahí va ella. Ahí va ella. Ahí va ella. Entonces, yo la pollinita la quiero pegar directa a ella. Para después cortarla. Espérense un segundito. Ah, bella muñequita, va a quedar impresionante. Pegarle aquí directo aquí, ok, directo aquí, ponerle aquí para que baje, ok. Espérense que ahí voy. Espérense que ahí voy. Directo aquí porque tiene que bajar. Tiene que bajar. Váyanle pegando hasta que ustedes vean la cantidad suficiente de cabello que ustedes quieren ahí al frente, ¿ok? Ya usted ve que es suficiente, yo te llega para y para ahí y va a recortar. ¿Ok?
Miren, ya usted miró que ya es suficiente. Usted viene, recorta atrás, recorta adelante. Ok. Esta, déjenme poner este pedacito para acá. Está como medio vacío ahí. Ese mechoncito lo voy a poner aquí. Ay, yo, qué linda. Estamos, no, nos rifaremos la peluca, mi amor. Nos rifaremos la peluca. No te preocupes. Nos la turnamos. Nos la turnamos. Una semana tú, una semana yo. Y así vamos a estar. Qué lío de pega. Ahora vamos a cortar. Espérense que el salón de belleza está un poquito. Sí, está bien bonito para ellos. El salón de belleza está ahorita como en rebeldía. Está en rebeldía. Para que se seque un poquito esto. Para quitarme el pelerío de encima. De verdad, mami. Ok. Vamos ahora a coger. Miren cómo va quedando ahí. Miren cómo va quedando allí. Ok. Ahorita la vamos a acomodar. Voy a ir para atrás, usted también. Está quedando bien bonita, ¿sí? No sé, le veo algo raro, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a despelucar esto un poquito aquí para ponerle esta orejita. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Yo ya la voy a enseñar. Ya se las voy a enseñar. Deme un segundito. Un segundito nomás. Y se las enseño. Quiero poner más cabellito. ¿Ok? Bella. Bella, oye, ¿quién te dijo a ti eso? Nada más que te ponga a hacer y la vas a hacer. Nada más eso. Te lo garantizo yo. Pero tú sabes que yo no hablo disparate.
Maribel, saludo, mi compatriota bella, bienvenida. Bienvenida, mi corazón. Mírenlo. Miren, vamos a echarle un poquito de coloretico ahí en el bucho, en los cacheticos, para que se vea más rosadita. ¿Cómo está todo por allá, mi corazón, con el codibi y esto? Claro, que hay que ponerse con mucha paciencia, hay que ponerse con mucha tranquilidad, hay que pensar que uno sí la puede hacer. No hay nada que tú no puedas hacer, no te metas eso en la cabeza. ¿Ok? Acuérdense que siempre se lo he dicho. No se metan eso en la cabeza. ¿Ok? La capacidad la tienes tú, no más nadie. Nada más ponte que tú puedes. Vamos a poner un poquito aquí para que el cabellito le salga desde aquí. ¿Ok? Pegarle esto aquí un poquito, el cabellito aquí de lado. Gracias, gracias, mi corazón. Gracias, gracias. Thank you. Lo hicimos. Yay. Ok. Bueno, ahí está. Espero les guste. Ahorita les subo los moldes para que la hagan. Digo, no, no les subo ninguno molde. Le voy a dar los moldes a todas las que estuvieron en el video. Ok. La que se lo pidieron lamentablemente para el próximo, para la próxima manga, estén pendientes. ¿Ok? Para que cojan los moldes. De aquí en adelante los moldes son solo y exclusivamente para la gente que tenga en los videos. Que me aguanten. Digo, no, no tienen que quedarse conmigo todo el tiempo, pero por lo menos, señores, aparezcan. Por lo menos aparezcan, miren qué belleza como quedó, la verdad que quedó, miren, ustedes saben que yo soy mi primera crítica. Le veo todavía algo raro en la carita. Vamos a echarle un poquito de brillo en los ojos, en los ojitos. Echarle un poquito de brillo en los ojitos. Probablemente sea la cuestión de la luz de los ojos, que uno está acostumbrado a verle el puntico blanco, pero ya no tiene puntico blanco. No quiero inventar y ponérselo. A poner el brillito en los ojos a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Me dicen que el brillito en los ojos. A mí una vez me dijeron que se cuarteaba, después me dijeron que no, que si se podía. Aurorita, ¿cómo tú estás, mi amor? Liliana, buenas tardes a todas. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Ahorita les voy a comenzar, voy a hacer los moldes y se los voy a ir mandando a su messenger. Así que cuando les llegue un mensaje mío, no me reporten que son los moldes. ¿Ok? Vamos a poner el ojito de este lado, poner el brillito. Miren, que se lo como más bonito. Voy. Están tocando mis hijos. Váyanla mirando ahí mientras tanto. Ahí. Deleítense. Tú vas a abrir, ¿vale? Ah, ok. Ve a abrir. Ah. Está bien, mi vida. Vaya. Así quedó mi primera manga. Espero les haya gustado. Luna. Luna. Ya. Give me two water. Do you tell your daddy that I make you bacon and rice and beans? You don't want it here? So you don't want it right now? What do you want? Do you like it? Miren la bien bonita, por atrás, por delante. Ok. Espero les haya gustado. Un millón de gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en la próxima. Ok. Nos vemos para la próxima manga. Acuérdense de estar pendientes de los videos. Porque si no están en los videos, no hay molde.
¿Ok? Un millón de gracias. Love you. Bye. Mi primera manga, Vero, ¿viste? ¿Viste, Vero? Mi primera manga y las que vienen son bellísimas. Espero que me salgan igualitas. ¿Ok? Iremos perfeccionando la carita. Bye. Gracias.